Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 Minutos. Muy buenas tardes, esperen en nuestra emisión de hoy el panorama de riesgo identificado por la misión de observación electoral de cara al plebiscito el próximo 2 de octubre. Yo soy Luz Ángeles Rodríguez. Y yo Mauricio Sandoval, y hoy nuestro corazón está con la Selección Colombia, que esta tarde mide sus fuerzas contra Venezuela en Barranquilla. Aquí están nuestros titulares, bienvenidos. Piden control. La inseguridad en San Antonio es una amenaza para el turismo que se desarrolla en la zona, aseguran sus habitantes. Oscuro panorama. Las aguas del río Cali bajaron negras desde los farallones. Dagma dice que es por actividad minera. Tierra para víctimas. Víctimas de la masacre de Alaska, zona rural de Buga, recibieron las tierras de las cuales fueron despojados. Trabajo sí hay. En Cali sigue el repunte del empleo. El índice de desocupados bajó al 10.8%. En deportes juega la tricolor. Esta tarde la Selección Colombia enfrenta a Venezuela, colera de la eliminatoria y rival al que no vence hace 9 años. Fracaso en Copa. Deportivo Cali fue eliminado por el Tolima de la Copa Águila. Primer fracaso del técnico Yepes con el conjunto verde y blanco. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.